Bendiciones, queridos amigos, saludos desde Australia. Espero que estén muy bien y espero que estén disfrutando de estos devocionales que estamos grabando día a día para que su fe, para que, verdad, su espíritu sea fortalecido en estos tiempos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 27 al 29. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre, no habrá hambre, gloria a Dios. Versículo 29 dice que Él nos guardará y que Él nos bendecirá con trigo. La palabra trigo, ¿verdad? Cuando hablamos a nivel profético, la palabra trigo significa un nuevo comienzo. Y es lo que yo creo que el Señor está haciendo en las naciones de la tierra. Él está empezando a restaurar, reiniciar. Algo está pasando en el mundo. Y esto es lo que yo creo en mi espíritu, que el Señor nos está sacando de esta crisis y nos está guiando a un tiempo donde tenemos que buscarle íntimamente, tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que buscar su rostro, porque estos son tiempos para realmente estar conectados con el corazón de Dios y buscar su presencia. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y es que cuando nosotros caminamos en el espíritu, caminamos en los frutos del espíritu. Caminamos en paz, caminamos en gozo, caminamos en alegría, caminamos en bondad, caminamos en los frutos del Espíritu. Y son los frutos del Espíritu que tienen que ser manifestados en nuestras vidas, especialmente en estos tiempos. Estos son tiempos críticos. Estos son tiempos donde no podemos responder con enojo, no podemos responder, ¿verdad?, con desesperación, con desánimo, porque el enemigo va a tomar ventaja de eso y va a robarnos el gozo, va a robarnos la cosecha. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres que caminemos en discernimiento, que caminemos, ¿verdad?, realmente mirando hacia arriba y no hacia abajo. Así como la palabra de Dios nos enseña que por un camino vendrán en contra de nosotros y por siete saldrán huyendo. Porque el Señor nos ha hecho cabeza y no somos cola. Porque Él nos ha dado la autoridad. Porque Él ha puesto su espíritu en nosotros. Y si Dios ha puesto su espíritu en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, si la presencia de Dios mora en nosotros, nosotros seremos hombres y mujeres que caminaremos bajo la guianza, bajo la palabra, bajo el pacto, bajo las promesas, bajo la unción, bajo su presencia. Y si caminamos bajo su presencia, seremos guiados por la nube de día y por la nube de fuego de noche. Eso es lo que hoy les quiero animar. Hoy les quiero, ¿verdad?, animar a buscar de Dios. Recuerde, Él ha puesto su espíritu sobre ti. Él te ha sellado con su espíritu. Tú eres el templo del Espíritu Santo y has sido apartado, has sido llamado, has sido escogido para esta hora. Esta es tu hora, este es tu tiempo donde Dios te ha llamado a ser un hombre y una mujer que camine en la unción, en los milagros, en las señales. Que no temas, porque cosas grandes vienen para tu vida y el Señor te ha escogido. Él ha puesto su mano sobre ti y Él tiene grandes planes contigo y con tu familia, y por lo tanto Él ha puesto su espíritu en ti para que andéis en sus estatutos, para que guardes su palabra, sus preceptos, y para que los pongas por obra. No solamente vas a ser alguien que escuche la palabra, no solamente un oidor de la palabra, sino alguien que va a hacer, vas a ser un hacedor de la palabra, vas a ser un hombre y una mujer que va a caminar ejecutando la palabra, las promesas de Dios.
Dios, no vamos a tener temor, no vamos a tener ansiedad, afán, porque sabemos de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y Él no dará nuestro pie al resbaladero, sino que Él nos guardará, porque el que nos guarda no se duerme. Aleluya. Él nos guarda de todo peligro, nos guarda de toda tentación, nos guarda de todo mal, porque el Señor nos guía con su mano poderosa y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que yo le quiero animar, uno, a que camine bajo esa convicción. Él ha puesto su espíritu. El Espíritu de Dios mora en ti para hacer cosas grandes, para hacer cosas poderosas, para que camines en prosperidad, para que camines en bendición, para que camines en paz, en gozo, en alegría. Dos, para que guardes su palabra, para que andes en sus estatutos, para que su palabra, ¿verdad?, esté en ti, para que tú medites en su palabra día y noche, para que esa palabra de lo que habla tu boca, lo que abunda en tu corazón, que en tu corazón abunden las buenas noticias, el evangelio, la palabra de fe, la palabra de esperanza, la palabra de poder, que tu corazón abunde con buenas noticias. Y tres, para que pongáis por obra la palabra, no solamente la escuches, sino que la ejecutes y que hagas, ¿verdad?, la voluntad de Dios aquí en la tierra, y que camines en la presencia de Dios, que camines bajo el temor de Dios, que pongas su palabra por obra, que no simplemente la escuches, la guardes y te sientes con esa promesa, sino que actúes bajo esa promesa en obediencia, sabiendo que lo mejor está por venir. Espero que es mi oración y espero que este mensaje te haya bendecido, te haya inspirado, te haya levantado. Realmente estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde tenemos que estar conectados con la palabra y tenemos que estar cerca de nuestro Dios Todopoderoso. Me gustaría orar por ustedes. La información está en la pantalla. Mándenme su petición de oración y con gusto estaré orando por ustedes y por su familia. Y antes de irme, quiero orar por usted. Quiero bendecirle en esta preciosa ocasión. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo. Yo declaro, Señor, que tu espíritu mora en ellos, que ellos caminarán bajo tu presencia, que ellos cumplirán, que ellos obedecerán tu palabra, que ellos serán guiados por tu Espíritu y que ellos, Señor, serán prosperados, bendecidos, caminarán en salud, caminarán en tu bondad, que tu presencia los guiará por donde quiera que ellos vayan. En el nombre de Jesús, yo bendigo sus familias, bendigo sus finanzas y declaro paz, la paz que sobrepasa todo conocimiento, sea con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendigo mucho. Recuerden visitar nuestra página web. Un abrazo para todos, saludos y síganos por aquí por las redes sociales. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Cristo viene y tenemos que estar preparados. Un abrazo, bendiciones.